Sebastián Campos. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos madrugando, vamos para Medellín. Vamos a grabar dos canciones ahorita empezando. Vamos a grabar las canciones que ya lancé, pero en popular. Y bueno, pues aquí vamos varios. ¿Qué va, Diego? Hola. ¿Qué vamos con este chamaco? Y hola. Hola. Salimos a las 5 y media de la mañana, pero que nos divertamos y pues bueno, acompáñennos. De mañana 54 minutos y precisamente estamos con uno de los generales que está más ocupado en estas horas de gran... Estamos recorriendo más zonas del país. ...que tiene este país para decirles que aquí los acogemos con el agente terapéutico descolombiano. Quedamos en un trancón de mulas, como 100 mulas. Si hay un resto de mulas, ya hemos pasado como 10, pero pues toque despacio, ¿no? Hay que llegar, es lo más importante, de llegar bien. Bien, ahí vamos, dándole. Ya casi llega diciembre. Aquí en la hacienda Nápoles, como saben, vamos para Medellín, pero pues no es día de grabación, entonces no vamos de afán. Pues bacano que vivan con nosotros esta experiencia y que nos acompañen. Pasó Pablo Escobar. Dame una oportunidad, que quiero cambiar tu mundo y mi destino, nada más. Uno, ¿ya estás grabando? Bueno amigos, ya llegamos aquí a Medellín, ya estamos aquí pues en la habitación, como se dan cuenta. Fue un viaje súper largo, como de unas... ¿qué? Por ahí unas 9 horas. Nos pararon 2 horas en un lugar cerca de Puerto Boyacá. Estaba pasando la clásica RCN en bicicleta, ¿no? No estaba Nairo. Vamos ya a salir a comer. Vamos a hablar con el productor. Vamos a mirar qué vamos a hacer mañana. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos aquí saliendo primero que todo a almorzar. Ya vamos para la grabación. Estamos a nada de estar ya en el estudio. Pero pues, tenemos hambre. Tenemos hambre y vamos a almorzar. Y pues nada, vamos a pasarla bueno en la grabación. Y pues qué chévere que podamos compartir esto con ustedes. Los quiero mucho. A ver. ¿Cómo es de no perdernos ni nada? Estamos perdidos. Son las 12:25, pero tenemos grabación a las 2 tenemos que estar en el lobby, listos ya para irnos para el estudio. Excelente, ¿no? Estamos empezando, marica. Ahí lo grabó, ahí lo grabó. Eso es detrás de cámara. Sí, no, detrás de cámara. Sí. Ah, bueno, sí. Me manda eso. Dime, ¿escuchamos o quieres hacer
Si quiere escuchamos para ver qué la arreglamos. Yo la verdad... La escucha sabrosa, sí. Creo que ahí están los dos mundos, lo calmadito... Y lo sabroso. Y lo envenenado. Pasaríamos también, el colegio no fue una imposición. Siempre solíamos andar cogidos en ese lugar donde no era permitido. Y nos podíamos besar en toda la mitad del mar, así nos mirará el profesor. No sé por qué, pero pasó que nuestro sueño terminó y me dejó en el mismo lugar. Mi amor, cuando tú sepas algo de mí, por favor no pongas cuidado, sigue tu camino y si tú me ves, por favor mira hacia un lado. Mi amor, cuando tú sepas algo de mí, por favor no pongas cuidado, sigue tu camino y si tú me ves, por favor mira hacia un lado. Ya me ves, ya lo sé, y ya sé que mi amor seguirá. Ya lo sé, y ya sé que mi amor seguirá a tus pies. Terminamos de aquí la grabación con mi amigo Johan. Estamos muy contentos porque pues van a haber muy buenos resultados. Quedó súper chévere, grabamos solo a una oportunidad y no pongas cuidado en popular y pues yo sé que se lo van a disfrutar. Porque un día te hizo tanto daño. Hola amigos, ¿cómo están? Ya vamos aquí para Bogotá, saliendo a esta hora de Medellín, a las 2 de la tarde. Como vieron, nos fue súper bien en la grabación ayer, ya en Felinus Producciones con mi amigo Johan. Y pues nada, ya vamos para mi querida Bogotá, dejando mi querida Medellín. Que aquí fue la ciudad donde debuté abriendo un concierto muy importante. Medellín es una ciudad que es muy bonita. Hace mucho calor, más del que estoy acostumbrado. Caminos, caminos de tierra, paisajes llenos de amor. Oh, caminos, caminos de guerra, amores, mentiras, locuras y mucha pasión. Amigos del alma, familias, uniones, traiciones y penas de amor, rencores y buenos deseos, son cosas que tiene el humano su definición. Bueno amigos, ya estamos aquí entrando a Bogotá. El viaje fue largo, como 8 o 7 horas, gracias a Dios todo bien, no hubo ningún contratiempo. Los quiero mucho, cuídense, saludes. Amigo Sebastián Campos.